Esto fue una pieza de Roland Dienz, un compositor francés, que nos dejó un legado de música muy interesante, con una mezcla de funk, rock, folclore y música clásica. Esta pieza es considerada como un homenaje al compositor Heitor Villa-Lobos, que no solamente es conocido mundialmente, sino también dio un patrimonio de música, un patrimonio de identidad a la música brasileña. Y nuestro compositor francés Roland Dienz, en homenaje a Heitor Villa-Lobos, nos deja esta suite que acompaña de 5 movimientos, el cual acabo de tocar, el penúltimo, llamado Andante Nostalgia. Es como una despedida. Gracias. Thank you.
Thank you.